Argentino, el presidente de Gimnasia. Bueno, Gabriel, gracias por recibirnos. Contame un poco cómo han sido estas horas y qué fue lo que hablaste con Diego en tu último contacto con él. Buenas noches. No, lo que hablamos con él fue explicar la situación, que nosotros estábamos en un proyecto de club que queríamos la unidad, y dentro de esa unidad, al no participar, él tenía que tomar la decisión de acompañar él y su cuerpo técnico entero a acompañar la decisión muy personal de seguir o no seguir en el club. Esas personas que él, digamos, uno lo conoció en el poco tiempo, algunos lo conocen más, pero uno en el poco tiempo consiguió conocerlo mucho. Esa persona que tiene la atención particular de decir, yo trabajo con quien me trajo al club y me prometió determinadas condiciones, y nosotros al no estar para poder cumplir con esas condiciones que él ponía para trabajar, que son muy simples y que tienen que ver mucho con los refuerzos, tienen que ver mucho con la gente, los jugadores que tiene al día, además, prefirió no seguir con el proyecto del club que él pensaba como técnico. Diego, en un posteo en Instagram, hoy se despidió, dijo que de alguna manera le sorprendió que no continúes participando de la vida política de Gimnasia. ¿Vos habías hablado algo con Diego? ¿Le habías prometido? ¿Le habías dicho que querías seguir? Sí. Nosotros queríamos seguir trabajando, no como presidente, sino como parte de la comisión directiva del club. Y en ese proyecto de unidad que no se llevó a cabo, estuvimos hablando hasta la semana pasada, y bueno, ahí resolvimos nosotros no presentar lista. De ahí es que nosotros no podemos garantizar el futuro, digamos, lo que pueda hacer el club políticamente con él. Pero sí lo sorprendió porque no estaba en las charlas políticas. Tampoco se lo usó él políticamente. ¿Y por qué decidiste no participar? Porque entendemos que el club lo mejor que puede hacer es la unidad de los dirigentes para que la institución, no solamente en el futbolístico, pueda crecer. Y como esa unidad no prosperó, preferimos decirnos la verdad. No somos buenos para esto. Acá la culpa, y para hinchas de Gimnasia también, la tenemos nosotros como dirigentes. Si no logramos estar unidos nosotros, el club no tiene un gran futuro. ¿Entendés algunos hinchas que quizás están de alguna manera, no sé si la palabra es decepcionados con Diego por esta decisión de no seguir, pese a que vos no continúes? Sí, al hincha de Gimnasia que pide disculpas por tener la dirigencia que tiene, la que tuvo y la que va a tener. Porque si no pusimos, no pudimos poner un acuerdo para retener a semejante figura como Maradona del club, que decir que bueno, no fuimos para nada. Gracias. Muy amable a ustedes, suerte.